viejo enemigo. No puedes ocultarte de mí. No importa la forma que intentes tomar. Revela tu verdadero rostro. Diablo. Nuestra guerra termina hoy. Imperius. Adria nos ha traicionado y el alma de Lea está perdida. Diablo resurgió a través de ella como el mal supremo y ejerce todos los poderes del infierno. Los cielos superiores se estremecen y los ángeles están inermes a su ataque. Solo yo puedo restaurar el orden y librar al mundo del yugo de Diablo por siempre. Lo siento. ¿Qué hemos hecho? Aún espero. Imperius, no puedes enfrentar a Diablo de nuevo. Apenas si cerraron tus heridas. ¡Arden los cielos! ¡Esto es tu culpa, Tirael! ¡Y tú, Nephalem! ¡Baja la vista y observa lo que tu especie forjó! Las puertas diamantinas existen desde que la luz apareció en los cielos superiores. Ahora están en ruinas. Imperius tiene razón. Esto es mi culpa. Diablo hizo esto, no tú. Intentaste todo lo que podías para impedir esta devastación. Hace tiempo, los ángeles votamos por el destino de los humanos. Yo emití el voto que los salvó de la extinción. Ahora, la humanidad ha parido al mal supremo. Tirael, nos tuviste fe. Te volviste uno de nosotros. Ahora, debes vivir como un mortal y entregar el miedo a la esperanza. Quédate a hundirte en la desdicha si lo deseas. Yo seguiré. Es que no lo entiendes. La esperanza enmudeció. Son novedades aciagas. Admira la destrucción que he causado. Será la última cosa que verás. Iskatur, destruye al Nephalem.
justas, Nephalem. Vas a morir en este reino sin principio y fin. Soy Iterael, Arcángel del Destino. Mi deber es registrar lo que es y lo que será en la vitela del destino. Pero tú, Nephalem, tú no apareces allí. Tu destino no está escrito. Entonces escribiré mi destino con la sangre de Diablo. ¿Puedes observar cómo arde toda la creación o ayudarme? Quizás podamos cambiar el destino. ¡Vamos! Auriel, Arcángel de la Esperanza, fue capturada por Rakanoth, Señor del Desespero. La liberaré, y entonces la Esperanza regresará a los cielos. Me impide el paso. Contenible. Ah.
mataron mis hermanas. El Concilio de Angiris se compone de 5 arcángeles que gobiernan los cielos superiores y dictan las leyes que rigen a los ángeles. Cada uno encarna la pureza de un aspecto de la creación: valor, justicia, esperanza, destino y sabiduría. Crees libre de las cadenas del destino, Nephalem, pero todos se postrarán ante Diablo. Gracias, Nephalem. Esperaba que la vitela del destino se equivocara y que la armonía regresara a este reino. Ahora veo que eres la única esperanza. Ya no pueden amarrarte las cadenas del destino. Con mi bendición, podrás disipar la peste de Diablo. Oculta las grietas que traen a sus esclavos malditos a este lugar sagrado. Es imperioso cerrarlas. No te fallaremos. Diablo intentó asolar el cielo con desespero, pero derroté a su campeón y rescaté la esperanza. Creí que esto devolvería la cordura a Tirael, pero sigue perdido. No importa. Debo continuar y erradicar los portales de Diablo.